Roman Reigns. Bullet Club. Four. Ser tan convencional, ya que la WWE siempre nos sorprende con un toque especial. Finn Balor estaría en la contienda haciendo equipo con Karl Anderson. Wow, me encantan estas sorpresas. La verdad amé con todo mi corazón esta lucha, sobre todo cuando Finn ayudó a su club a derrotar a The Revival con el golpe de gracia. Vamos Balor Club, sí, Finn Balor en la cima junto con Gallows y Anderson. El excelentísimo gerente general de Raw, el señor medallista olímpico Kurt Angle, iba a anunciar a las féminas que estarían en la cámara de la eliminación, la primera camarita eliminatoria femenina de la historia, sin dudas amigos, algo inolvidable. En esa lucha estará la campeona femenina de Raw Alexa Bliss, la niña de los abrazos Bayley, la señorita Mandy Rose, la 6 veces campeona femenina Mickie James, la princesa Sonya Deville y por último Sasha Banks, la jefecita. Alexa Bliss llegaría para dejarle una pequeña queja al gerente general. Alexita dijo por qué razón ella tiene que defender en la camarita de la eliminación y Brock Lesnar no. El señor Kurt Angle tuvo su punto de vista muy lógico, y es que Brock Lesnar ya defendió exitosamente en Royal Rumble. Además dijo que él solo no decide, y le preguntó al público presente si querían que Alexa defienda su campeonato en la camarita, y todo el universo de la WWE gritó que sí. Y en ese caso no hay nada que decir amigos, la gente siempre tiene la razón. Asuka vs Bayley, sin duda una de mis luchas soñadas. Me encantó esta lucha, la verdad yo creí que Bayley iba a derrotar a la niña proveniente de Japón, e incluso hizo todo lo posible por lograrlo, pero al final Asuka se llevó la victoria y quedé en shock. No me lo esperaba, pero me alegro por ella. Sin dudas es una fémina poderosa y que intimida. Ahora entiendo por qué ganó el Royal Rumble. Esa racha debe seguir eternamente. Asuquita, eres la mejor. The Miz versus Apollo Crews, otra lucha que me encantó. Sin dudas el Miz y Apollo es un clásico asegurado. Les voy a ser sincero amiguitos, sí me esperaba que el Miz ganara, porque el campeón ya había derrotado a Apollo anteriormente, y lo siento por Apolito, pero la tenía muy difícil. El Miz se llevó la victoria y por cierto, disculpe que me olvidé de mencionar, pero fue una lucha clasificatoria para la cámara de la eliminación. ¿Se imaginan que el Miz gane y vaya a WrestleMania contra Brock Lesnar? ¡Wow, qué emocionante! Jason Jordan y Seth Rollins iban a tener su revancha por los campeonatos en pareja de Raw contra D-Bar, pero como Jordan estaba lastimadito, Roman Reigns lo reemplazó en el equipo. ¿Acuerda? ¿Un 10? ¿Un 10? ¿Cómo le vas a poner un 10 a semejante basura de programa? ¡Estás loco! Disculpen amigos, ese fue Warje el Buenito. Es muy tonto. No escuchen su opinión. Aquí viene la verdad de este Raw. Primero que nada, la lucha de Bray Wyatt y Roman Reigns es sin duda el peor clásico de la historia. Es un encuentro que ya aburre. Bray versus Roman. ¿Hasta cuándo van a seguir con eso? Si esta rivalidad era buena solo cuando Wyatt decía cualquiera menos tú, Roman. Ya sabemos que siempre va a ganar Roman. Para colmo, ni siquiera protegen un poco la credibilidad del Devorador de Mundos, al menos haciéndole perder con intervención de Woken Matt. No, pierde limpiamente con Roman y luego aparece Woken Matt para humillarlo aún más. The Club versus The Revival. Debe ser el feudo con menos sentido actualmente. Ya no saben qué hacer, los enfrentan todas las semanas. Iban a hacer una lucha en individual, pero la verdad agradezco que no haya sido así. Al menos el toque de que Balor haga equipo con Anderson lo puso interesante. Pero en serio, ¿ya cuál es el chiste de esta rivalidad? Si The Revival es un equipo del cual se lo toma a broma, en NXT ganarle a ellos era algo épico. Las luchas rozaban las 5 estrellas, ahora le ganan a The Revival como si fueran unas perras. En serio, ya no tiene sentido. Saben que yo no suelo comentar backstage, pero este me pareció interesante. Sasha Banks mirando la forma en que perdió contra Asuka, tratando de buscar qué había hecho mal. Bayley llega y le dice a Sasha, es la vez número 20 que ves ese video, estás siendo muy dura contigo misma. Sasha le dice, estuve muy cerca de derrotar a Asuka y estaba viendo los errores que cometí, buscando la receta y ahora sé cómo hacerlo. Estoy muy segura que tengo el secreto para terminar con la racha de la japonesa. Bayley le dice, tengo que enfrentar a Asuka hoy y sería bueno si me dijeras alguno de tus secretos. Sasha le dijo, no te ofendas, pero mis secretos me los guardo para mí. Bayley respondió, bueno, sí me ofende un poco, pero lo entiendo. En la cámara de la eliminación cada una está por su cuenta, como en Royal Rumble. Así es, le dijo Sasha, yo en Royal Rumble hice lo que tenía que hacer y en Elimination Chamber voy a ser campeona para luego terminar con la racha de Asuka en WrestleMania. Bayley dijo, justo yo estaba pensando lo mismo. Sasha le pregunta, pensando en mí venciendo a Asuka. Bayley le responde, no,
en mí terminando con la racha de Asuka. Chachita como que se burla diciéndole, ¿en serio crees que puedes derrotar a Asuka? Y Bayley remata diciendo, sé que puedo vencerte a ti, y si tú puedes vencer a Asuka, entonces yo también. Épica cerrada de Orton. Los cruceros dieron un gran combate, es lindo volver a mencionarlos después de que se fue ese cáncer llamado Enzo Amore. Me acuerdo cuando lloraban algunos pelotudos, Jorge, ¿por qué no te gusta Enzo? ¿Cómo no odiar verlo como campeón crucero? Si era un asco de luchador dentro de una división donde había luchadores con un nivel muy superior. Para colmo, violador de mujeres, y tal vez sea inocente o no, pero la cuestión es que ya la cagó y dejó una tremenda mancha en esta hermosa división. Una gran y enorme mancha de mierda dejó Enzo Amore con su asquerosa reputación, y no le echo toda la culpa a él, la culpa es de la misma empresa, de la misma WWE, de los simios creativos de mierda, de los directivos de mierda en poner un campeón así, la culpa es de ellos. Pero bueno, hay que seguir adelante y rogar que la esposa de Carlitos no se enamore de Tony Nese. El hombre está muy bien físicamente, sí, hablando. ¿Tu mujer ve esto, Carlos, con sí, todo respeto? Claro, lo que pasa es que a ella no le gustan así, les gustan barrigoncitos como yo. Kurt Angle anunciando una Elimination Chamber femenina sin Nia Jax. O sea, ponen a la primera eliminada del Royal Rumble, que fue Mandy Rose, y no colocan a Nia, que fue una máquina en la batalla real femenina. No tienen mejor idea que para Nia reservarle una lucha contra Asuka. Y si le gana a la japonesa, será triple amenaza en WrestleMania. Por favor, qué estupidez. Como si Asuka va a perder su racha antes de WrestleMania. Ya sabemos que va a ganar, lo único que hacen es cagarla. Y saben que Alexa Bliss podía cerrarle el orto tranquilamente al gerente general, solo que la pusieron en el papel de feminazi diciendo que Kurt estaba siendo sexista, porque claro, hay que apegarse al guión. ¿Y qué fue esa payasada del final preguntando a la gente si querían que Alexa defienda su título en Elimination Chamber? Es obvio que van a decir que sí. A ver, ¿por qué la WWE no tuvo los huevos de preguntar si querían también que Brock Lesnar defendiera su título en el Nation Chamber? Ah, eso no preguntó Kurt Angle. Qué astuto, ¿no? Y Alexa se quedó calladita solo por seguir el guión. Pero te aseguro que si tuviera la libertad de decir lo que se le da la gana, lo hubiese dicho y le hubiese cerrado el orto. Que le tomen de idiota a los idiotas, la WWE. Yo no me como ese cuento. Asuka versus Bayley. Sí me gustó la lucha, Bayley tuvo un gran desempeño, aunque no fue mejor que la lucha con Sasha. El tema es que ya para qué la miro, ¿no? Si el resultado es obvio, Asuka siempre va a ganar. No importa quién se enfrente. No estamos mirando una lucha, estamos mirando pensando a ver a qué hora gana Asuka, y así pierde la gracia. A esta altura te digo, me chupa un huevo quién, cuándo y dónde pierda la racha la japonesa. Yo solo quiero que pierda, así sea Vicky Guerrero la que gane, me importa un carajo quién sea, pero que pierda. Así de esa forma recupero más el interés en ver sus luchas, antes de tener que comerme el cuento de que una japonesa de 1.60 m tenga una racha invicta nada creíble, y que la WWE la mantenga a toda costa como si fuera el atractivo más grande de la empresa, sin pensar que están mandando toda la división femenina a la mierda solo por mantener una puta racha. El Miz versus Apollo, todo bien con el Miz, me encanta. Pero ¿qué mierda va a hacer en la Elimination Chamber? ¿Para qué mierda lo ponen? Ya es campeón intercontinental. Sabemos que no va a ganar para ir por otro título. ¿Qué hace ahí? Que lo pongan a otro. Que el Miz defienda su título en el pay-per-view mejor. Digo, ya es suficiente que el Tetón ni aparezca para que encima el único campeón individual que queda tampoco defienda su campeonato. Decisiones de estos simios. La revancha por los campeonatos en pareja. La verdad no sé qué pensar, me pareció muy de relleno. Aunque aplaudo la decisión que tomaron, me alegro que haya retenido D-Bar con la intervención del de Jason Jordan. Y ojo, no le digo al luchador, sino a su personaje. Porque obviamente la WWE nos vende que Jason Jordan es porque solo un interviene en una lucha sabiendo que su equipo va a perder. Buena decisión de los simios. Sheamus y Cesaro debían retener a toda costa, porque ya demasiada vez junta el hecho de que Roman vaya por todos los campeonatos. Bájenle de huevos. Nia Jax versus la Jover local. La verdad no tenía ni idea de quién era esa chica. No puedo creer que volvieron estas luchas de relleno con Nia Jax. Creí que esto era cosa del pasado, pero no. Tampoco me esperaba otra lucha femenina individual a esta altura, pero no me parece mal tampoco. Mickie James versus Sonya Deville. Ya que Sonya le gane a Mickie sería una completa mierda. No te da el cuero a un Sonya para ganarle una leyenda. Y por eso me alegro que la victoria sea de las 6 veces campeona femenina. Ahora Alexa ayudando a Mickie me dejó con dudas de cara a Elimination Chamber. Esto podría ser interesante. Si los simios manejan bien este ángulo, podría ser
ser todo un éxito. Ahora esta payasada, lucha para saber quién entra de último en Elimination Chamber. ¡Qué estipulación más berreta! Cuando sale el tercero de la cápsula, ahí recién sabemos quién será el último. Con esta mierda ya sabemos desde ahora quién va a ser el último. O sea, hasta en eso cagan las sorpresas. Lo único bueno que tuvo esta lucha de mierda es la victoria de Elias. El trovador le ganó a Cena y a Strowman juntos. Y me chupan huevos si la WWE dice, no, pero curió a Cena, no a Strowman. Para mí, Braun Strowman perdió y punto. Elias se lo ganó los dos y bien. Y ok que hagan toda esa payasada de siempre, que Strowman pierde, se vuelve loco y castiga a sus oponentes para que al final quede él parado y los demás tirados, pero eso no quita que haya perdido. Muy monstruo entre hombres, muy destructor y todo lo que quieran, pero es tan que no sabe cómo ganar una lucha. Strowman debe estar en el club de los luchadores más junto con Jason Jordan, que armen el Stop for Life. Y una vez